let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, don't want get lost now. To the moonlight, I see you. Y mirad, gente más hermosa, por aquí estoy en otra cocina y voy a grabar una receta que me apetece muchísimo de enseñaros. Vamos a hacer unas albóndigas con guisantes y un poquito de arroz, gente más hermosa. Estoy por aquí. Ingredientes fáciles, yo estoy en casa de una amiga que he venido para echar un vistazo a sus hijos y voy a hacer algo de comer. Digo, ¿por qué no lo voy a compartir con la gente más hermosa, ya que estoy en una pedazo de cocina que me encanta? Por cierto, ingredientes, gente más hermosa, tengo por aquí aceite de oliva, tengo un bote de tomate de este que viene troceado, ¿veis? Con trocitos, creo que se ve. Tengo dos cebollas cortadas chiquititas, sal, cúrcuma, jengibre, un poquito de carne picada que ya viene con todas las especias y tengo guisantes de estos congelados. Y le voy a echar un poquito de arroz. Quizá luego lo veo tan buena pinta que no le he hecho nada y el arroz lo hago arroz blanco aparte para acompañar. Así que nada, gente más hermosa, vamos a empezar. Mirad, gente más hermosa, he puesto por aquí un poquito de aceite de oliva, que pensaba que estaba grabando y no estaba grabando, ¿veis? Y he puesto la cebolla, lo he puesto en una sartén de estas, ¿veis? Que es bastante honda, es como una olla, ¿veis? Entonces, ya sabéis, el sofrito, si tenéis tiempo, lo hacéis a fuego lento y poco a poco, y si no tenéis tiempo, dedicamos un minuto y medio a estar al lado del fuego, con el fuego a toda potencia, perdón, se me ha caído un poco, con el fuego a toda potencia, a toda caña, y así vamos controlando, ¿eh? Yo tengo algo de tiempo, así que me voy a quedar aquí, lo mueve un poco, pero lo voy a bajar para hacerlo a fuego lento. Un truco para que la cebolla pierda su agua más rápido es ponerle la sal. Así que voy a coger un poco de sal, no mucha, ¿eh? Porque la carne picada ya está aliñada y suele tener algo de sal. Siempre es mejor que te salga una comida sosa y rectificarla, que te salga una comida salada y no se pueda comer. Así que nada, voy a bajar el fuego al mínimo y voy a dejar esto que se vaya pochando poco a poco. Una vez que tenemos esto así, que ha empezado a cambiar de color, vamos a coger el tomate y se lo vamos ya a agregar. ¿Veis? Lo movemos un poco de esta manera. Y le voy a echar ya la cúrcuma, poquito, porque ya sabéis que la carne picada ya lleva, entonces no vamos tampoco a abusar. Un poquito, nada, como una cucharadita de café, más o menos. Y por aquí, un poquito de cúrcuma. ¿Veis? Lo movemos de esta manera. Ahora lo voy a tapar de esta manera. Lo voy a dejar durante unos 10 minutos más o menos. Gente más hermosa, ha pasado unos 10 minutitos, ¿veis? Y tenemos esto que ya incluso se está empezando a pegar. Vamos a coger los guisantes, que no sabía dónde los tenía, aquí. Y como tienen agua, vamos a dejar que los guisantes suelten todo el agua, ¿veis? Y así sabremos cuánta agua le vamos a echar. ¿Veis? Sí. Lo vamos a dejar unos 5 minutitos. Ahí, disculpad la luz que se ve poquito. Voy a acercar así para que veáis que esto tiene muy, 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 muy buena pinta. Ahora, ¿veis? Sí, de esta manera. Lo voy a dejar durante unos 5 minutitos que vaya soltando su agua y ya os enseño. Y mirad, gente más hermosa, por aquí han pasado 5 minutejos más o menos y como podéis ver, los guisantes han soltado un poquito de agüita, pero no la suficiente como para poder cocinar o para, o sea, para poder agregarle, en mi caso, las albóndigas y que quede una salsa así un poquito untuosa. Así que lo que voy a hacer es agregarle un poco de agua. ¿Cuánta agua? Es que aquí
hay dos cosas importantes que decir. La primera, si quisiéramos echar el arroz dentro, que yo al final he decidido no echarle el arroz dentro, pues le echamos más o menos, porque aquí calculad que había un medio kilo de carne picada, más o menos 600 gramos. Le echáis un par de vasos. Yo le he echado como dos vasos de agua, de estos de 150 mililitros, más o menos. Le he echado como dos. ¿Veis? Le echamos dos y dejamos que esto haga chup chup. Vamos a agregarle la carne picada en crudo. Hay personas que les gusta pasarlas por harina y freírles y luego agregarlas. Yo cuando están así especiadas, la verdad, no me gusta freírlas aparte. ¿Veis? Le agregamos por aquí toda la carne picada. La colocamos un poquito bien. No la manipulamos mucho porque si no se nos podría romper y desmoronar entera. Y eso no nos interesa. ¿Veis? Lo coloco así todo un poquito y vamos a calcular los guisantes, tardan unos, porque ya llevan 5 minutos en el fuego, pues calculad 5 minutos más, ¿vale? Entonces, la carne picada ya sabéis, con un poquito de calor y ya está. Así que yo le he dejado 5 minutos, 5 antes y 5 ahora, en total son 10 minutos de cocción del guisante. Y de la carne picada unos 5 minutos. A fuego a toda caña. Y cuando ha empezado a hervir a borbotones, lo he puesto al mínimo. Todo esto lo he hecho con la tapa puesta. Ya sabéis, si queréis echarle arroz dentro, tendríamos que echarle al menos un litro de agua. Así que nada, como yo voy a hacer el arroz aparte, pues con dos vasos es suficiente. Lo tapamos y esperamos 5 minutos y apagamos, gente más hermosa. Y esto va a estar de lujo, de lujo. Gente más hermosa, qué pintaza de verdad. Mirad, mirad. Decidme qué os parece esto. Sinceramente, no porque lo haya hecho yo, no porque me haya lucido, porque sí que considero que me he lucido con estas albóndigas, pero es que no sabéis cómo están de ricas y han sido bastante fáciles, ¿no? No hemos tardado mucho en hacerlo. Así que nada, gente más hermosa, espero que os haya gustado la receta. Si os ha gustado, decídmelo. Si la conocíais, decídmelo. Y como siempre, saha, urraha, salam alaikum.